泉州的提线木偶戏，就是中国非物质文化遗产，嗯，是我国不间断传承史最长、文化积淀呢最为深厚的傀儡戏种，可以说是我们中国木偶界的老大，因为它呢，拥有数百部的古老历史剧和宗教名胜剧，嗯，还有呢，拥有自己独特的剧种音乐唱腔啊，叫傀儡调，所以它是有它自己专门的专门的这剧种的音乐，还有一套那个表演的体系的，哦，是这样的。它是有多少年历史？1000多年。它呢是通过演员的10个指头啊，朝着我的木偶身上的20几条或是30几条的细线进行表演的。那从学到上台，估计要10年的时间。那这些头部啊，还有头盔啊，还有这些鞋子啊，服装有专门的制作人员来做。哎，那做一个这个需要多久啊？可能最快也要3个月吧，这个是最快的，而且是比较普通的表演。我们的小木偶啊，是作为我国对外交流的一张文化名片啊，出访过世界的70几个国家，把我们的传统文化传播到世界各地。Entonces, son estrellas. Sí, estuvieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando estoy viendo el espectáculo, siento que los marionetas tienen vida. Sí, sí. De verdad, muy real. Sí, sí. Se mueven las piernas, manos, al mismo tiempo. Muy real, ¿te ves? Bueno, es que yo tengo 5 minutos de experiencia, ya 25. No 5 minutos, ya 10 minutos. 10 minutos. Ahora solo falta 10 años para ti. Sí. Con el tiempo de este grabo de Gisela y Fan, la historia sobre Oriente Medio. Ruta marítima de la seda. Xuanzhou, ¿no? De la antigua, porque okay. Estamos en la antigua. Él es un chico quien viene de Oriente Medio, ¿no? Sí. Empezamos. Sabah Hola. Hola. ¿De dónde eres? De Irak, Siria, ¿de Irak? O de Líbano. Cualquier sitio. Si vienes de Irak, ¿por qué habla español? Bienvenido a Xuanzhou.